dos heridos al despistarse en el camino al parque. Una pareja fue hospitalizada luego de que el vehículo en el que se desplazaban se despistara en el tramo de Ripio que une Ushuaia con el ingreso al Parque Nacional en la ruta número 3, informaron fuentes policiales. Por causas que se investigan, el rodado se despistó en momentos que realizaba un sobrepaso, informó la policía. El vehículo cayó por un desnivel y terminó su trayectoria contra una serie de árboles en una zona boscosa. Como consecuencia del impacto, el joven pudo salir por sus propios medios hasta la ruta mientras que la mujer que lo acompañaba debió ser rescatada del interior del vehículo por los bomberos del cuartel central.